¿Cómo están mis futuros suegros? ¡Uy! ¡Hola! ¡Buen día, buen día! ¡Hola! ¡Días! ¿Me puedo cambiar aquí? No me quiere Fernanda en el rancho, que para que no vea su vestido de novia, ¿lo pueden creer? Ah, bueno, pues menos sí. Mal que no te pusiste necio, ¿eh? Porque es de mala suerte ver a la novia antes de la boda. ¿Trajiste el ramo de azar? El ramo de azar, yo pensé que era para la boda religiosa, nada más. No, bueno, estás bueno para tu responsabilidad de padrino, pero, ¿eh? Que... Bueno, pero yo te presto el mío, Rafa. Si el tuyo se lo dimos a un amigo, bueno, X, en fin. Yo te hago uno. Mi vestido tiene muchos para ser mi vestido de novia. Ah, gracias. Aunque lo nieguen, es un ejemplo de amor. ¿Qué hubo, Rafael? ¿Nervioso? ¿Algo? Los acomodo un cuarto, vamos. Mira, tus responsabilidades. Mil gracias a las tres, con todo, todo, todo mi corazón. Son como las hermanas que siempre quise tener. Venga, 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 venga. Ay, ay, ay. Me da gusto que ahora estás más tranquilo, ¿eh? Sabiendo más del pasado de Fernando. Nunca me imaginé que fuera viuda. Y la forma en que murió el pobre cuate... Uf. No es para menos la tristeza de Fernanda. Mira nomás, ¿eh? Qué elegante, mira nada más. Echando tiros. ¿Sí me veo bien? Sí, te ves chido. Eso me dijo la tienda, pero igual nomás me quería vender el traje. Sí, sí, sí. Te ves tan elegante como el novio con el traje que le mandó Leti. Oh. Uno que quiere mejorar y ustedes burlándose, ¿o qué? Qué bueno que viniste, Rigo, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Otra vez estamos los tres como en los viejos tiempos, ¿no? Eso. Salud, hermano. Salud, hermano. Ponte el saco. ¿Así emocionado te sentías con el bodorrio de Isabela o...? No, ese día me sentía, no sé, obligado. Estaba de malas, me sentía presionado. Hasta hoy estoy mucho más nervioso, pero no sé, estoy feliz. Me da mucho gusto. Me encantó el traje, además, gracias. Es solo un detalle, mi amor. No, eres una mujer increíble. Y la única que no se da cuenta de eso, eres tú. Lo que más admiro de ti es tu lealtad. Y te recuerdo que cuentas conmigo para todo. Sí, gracias. Hola, Leti. Qué guapa. Hola, Rafa. Isabela. Por lo visto, te tomaste muy en serio eso de hacer las paces con Rafael. ¿Sí? ¿Cuál es el problema en decir que quiero seguir siendo su amiga a pesar de que las cosas no salieron muy bien en nuestra relación? ¿Mi padre viene? Mi amor, no dejes que eso te arruine la fiesta. Anoche yo hablé con él para que se animara. Ah, bueno, sí, igual él lo hace, ¿verdad? Bueno, con suerte, sí. Sí. Ya es tarde y no llega Fernanda. ¿Qué? ¿Te da miedo que te dejen plantado? Atención, todos. Atención. Gracias de verdad por estar aquí, por acompañarnos. Hoy es uno de mis días los más felices de mi vida. Quisiera decirle unas palabras aquí a mi esposa, Fernanda, mi hermosa y valiente desalmada. Quiero que sepas que te elegí como esposa porque en ti reconocí todo eso que yo había soñado en una mujer. Te elegí
porque cada vez que te veo a los ojos, reconozco la sinceridad y la ternura más infinitas. Hoy estoy feliz, estoy emocionado de que me hayas aceptado a compartir tu vida conmigo. Te prometo que voy a compensar cada día de tristeza que tú viviste en el pasado y te voy a proteger con mi vida si es necesario. Te amo. Yo. No he tenido oportunidad de agradecerle que esté aquí con nosotros. Que tal vez esperaba una boda más grande y más bonita, pero... Eso no importa. Siempre le he dicho a mi hijo que donde hay amor, no importa nada más. Siempre en esta guerra salimos heridos. Bueno, felicidades, ¿no? Ya estás casada. Sí. Me agota estar cuidando todo el tiempo lo que digo. Con Isabela, con Leticia. Fernanda, sabíamos que iba a ser difícil. Sí. Oye, pero vi que te echaste la bolsa a tu suegra. Sí, iba a ser muchísimo más fácil que te vayas a vivir el primor. César, a partir de hoy, arranca el plan para hacerle justicia a Santiago y a tu hija. ¿Te casaste para vengarte de Octavio? Qué decepción, Fernanda. Ahora sí te convertiste en una desalmada. Y yo no te voy a apoyar. Ahora mismo se lo voy a decir a Rafael. No, Luis, déjame explicarte. No, ¿qué me vas a explicar? Estás usando a un hombre que te ama sinceramente para hacer justicia. ¿Sabes el daño que le vas a causar? Porque aunque Octavio es un maldito desgraciado, es su papá. Y tu marido lo quiere. Cuando Rafael sepa toda la verdad, me va a entender. Y no me casé nada más para hacerle justicia a Santiago. Luis, yo amo a Rafael. Eso no se le hace a quien uno ama, Fer. A ver, Luis, a ver. Hablas así porque no has perdido a quien más quieres de la peor manera. No, hablo así porque pensé que Fernanda, que la quiero como una hija, se había dado la oportunidad de volver a ser feliz. Y no buscar desquitarse de ese asesino. Exactamente, tú lo acabas de decir. Es un asesino. Sí, pero muy peligroso, ¿eh? Si Octavio descubre sus intenciones, les va a hacer más daño. Pero no nada más ustedes. Está mi familia, Juana, tus amigos. No, eso no va a pasar. Porque yo no voy a dejar que eso pase. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo puedes asegurarlo? La única responsable vas a ser tú. Luis, te lo pido, por favor. No le vayas a decir nada a Rafael, te lo pido. A ver, ¿y que yo sea cómplice de ustedes dos? Con que guarde silencio es más que suficiente. ¡Tú cállate! ¡No, tú cállate! ¡Cállate tú! ¡Que tú lo has manipulado desde el principio! No. A mí nadie me ha manipulado, lo decidí yo desde el principio. Y te consta que busqué a César cuando supe que odiaba a Octavio, ¿o no? ¿Y todo lo de la boda? También fue idea mía. Qué tristeza me das. Teniendo tanto amor y me ensucias así. No cuentes conmigo para esto. Pastel, pastel, queremos pastel. ¡Alarido! ¡Aló! ¡Ahí, bomba! ¡Los novios, los novios! Ey, ¿tu arete más se te cayó? ¿No es tuyo? Lo puse en mi cartera para recordarme. Ah, olvídalo, son cosas mías. Ah, ¿con qué? Guardando secretos. Asunto de mujeres, mi amor. Lo que no va a ser un secreto es que te voy a hacer un cheque como regalo de bodas. No, a ver, no, ma, de ninguna manera.
O sea, con lo que tenemos vamos a vivir nosotros, ¿sí? Y así más adelante queremos un préstamo, bueno, pues te decimos, pero no. Y no necesitamos nada, señora, muchas gracias. Puedes decirme Leticia, odio las formalidades en familia. ¿Qué familia? Mi padre no vino, te aseguro, me olvido de él para siempre. Bueno, pero tal vez con el tiempo reaccione. No creo, de verdad, lo dudo mucho. Yo espero que no se desquite contigo por haber venido aquí a la boda. Falta que yo se lo permita. Amo a tu papá y daría la vida por él, pero no voy a tolerar que me trate injustamente. Tienes mucha dignidad, Leticia. Ahora más que nunca. No soporto a la gente que pisotea a los débiles. Menos lo voy a aceptar para mí. Hola, ya les dijo Leti que va a tener su propio blog de jardinería. ¿En serio, ma? ¿Por qué no me dijiste nada? Es que su pasión es la jardinería. A mi mamá también le encantaba cultivar flores. ¿Sí, verdad? Sí. Ah, qué bueno, pues Leti me pidió que le hiciera su página y que yo coordinara todo lo que fuera a subir de floricultura, ¿verdad, Leti? Así que voy a convivir mucho con tu suegrita, Fernanda. Disculpe, necesito hablar con Luis. Te ayudo, mi amor. Ven. Gracias. Leti. No. Ahora sí ya me esponjé, ¿eh? Como quien dice, la Fernanda y el César nos estuvieron viendo la cara de pellejos todo el tiempo. Exactamente. Pero Fernanda asumió toda la culpa. Pero yo estoy segurísimo que César tiene mucho que ver en su decisión. Ah, pero pues claro que tiene que ver. Motivos no le faltan. ¿No sabías? ¿Cómo? El toro toscano le quemó su casa. Con todo y su hijita de... No. Sí. Ay, luego su mujer se murió de tristeza, Luis. No, pero eso yo no lo sabía. No, eso está terrible. Me imagino que están hablando de lo que quiero hacer. Vos te imaginas bien, desalmada. Y no es por mi gusto, Juana. Octavio me robó el alma esa noche. Y a pesar de lo que los dos piensan, yo sí amo a Rafael y lo amo mucho. Lo que quieres hacer no va a terminar bien. Octavio te puede matar. ¿Qué más me puede pasar, Luis? ¿Qué más quieren que me pase que no lo haya sufrido ya? Es que, a ver, es que por lo visto es inútil convencerla. No se puede. Tú ya decidiste y se acabó. ¡Vámonos! ¿No te bastó? ¿No te bastó, Fernanda? Con meterle un plumazo por la espalda al rabar. ¿No te bastó? Porque ahorita casándote con él viene la estocada mortal. Ustedes dijeron que no podía acusar a Octavio si no tenía pruebas, ¿no? Es lo que voy a ir a buscar, pruebas. Pero pues estás consciente que puedes perder al Rafa por todo esto, Fer. Muy consciente. ¿Cómo? Muy. Pero no pienso dar marcha atrás. Y no soy yo la que tengo que decidir, sino ustedes. ¿Están conmigo o contra mí? Estás eligiendo el camino que te va a traer más dolor, mencita. Es muy fácil, Juana, hablar del dolor cuando es ajeno. Entiende, solo entiende. Lo que estás haciendo es una locura. Y no cuentes con nosotros para ayudarte. Siempre me dicen que empiece una nueva vida con Rafael, que me olvide del pasado. Pero hay que ser muy ilusos para pensar que es así de simple, porque no lo es. Es que solo te pedimos que dejes tus deseos de justicia, nada más. Eso sería vivir una mentira tras otra, tras otra, tras otra, para encubrir a un violador y a un asesino. Y no lo voy a hacer. Así que díganme, ¿qué es peor? ¿Vivir en la mentira o acabar con ese hombre que sigue y seguirá dañando a muchísima gente? Déjenme cerrar mi pasado de una vez por todas. ¿Y si pierdes al Rafa por eso? Rafael va a entender y no necesito explicarles más mis motivos, ya. Si le quieren contar a Rafael mis intenciones, adelante. Háganlo. Nada más les pido algo. Por respeto a Santiago, cuéntenle a Rafael cómo murió mi Santiago. ¿Y a manos de quién? Ay, Fernanda. ¿En serio crees que nos podemos callar lo que traes entre manos? Díganselo si quieren. Nada más les recuerdo una cosa. Así como me piden pruebas contra Octavio,
Ustedes no tienen pruebas para sostener lo que les van a decir a Rafael. Fernanda. Esta es su oportunidad. Aunque me van a arruinar la vida, y van a ser responsables de lo que mi esposo le haga a su padre. Va. Adelante. Hey. Hey. ¿Interrumpo algo o...? No, 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 no. Pasa. Llegaste muy a tiempo. Sí. Luis, tiene algo muy importante que decirte. Pues fíjate. Nada más que Juana y la gente del rancho se van a dormir aquí para que ustedes se queden solos en su noche de bodas. Oye, ese es un gran regalo para recién casados. ¿Verdad, mi amor? Sí. Son los mejores cómplices. Ni mi desarmada, los quiero, gracias. Ay, riquísimo, bonita. Gracias. ¿Eh? ¿Y tú, Juana? ¿Tienes algo que decir? Sí. Eres un buen hombre. Rafael es un buen hombre. Y pase lo que pase, cuenta conmigo. Yo voy a estar contigo. Juanita, Juanita, qué linda eres. Te quiero mucho. Pero mayores, mayores. Voy con los invitados. Te amo. A ti, te ves hermosa. Gracias. ¿Un tequilita para festejar o qué? Vamos, ¿quieren uno? Sí. Ándale, Juana. Ahora.